Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon y hoy analizaremos el cuadro de Tiziano, La Asunción de la Virgen. Este cuadro es elaborado por el artista italiano Tiziano Vecellio. Utiliza un formato vertical con su técnica flamenca, óleo sobre madera, y su nombre es La Asunción de la Virgen. Es la obra maestra de Tiziano, situado en el altar mayor de la Basílica de Santa María en Venecia, Italia. Fue acabada en 1518 y se puede observar la Asunción de la Virgen, que se celebra cada año el 15 de agosto y festeja el levantamiento de María al cielo. Esta obra fue muy importante, pues estableció la popularidad de Tiziano en Venecia. En la parte superior del medio está ocupada por la majestuosa figura de Dios, caracterizado como un honorable anciano de barbas largas y blancas que con los brazos extendidos se dispone a recibir a María, acompañado tanto en la parte superior izquierda de un ángel como en la parte superior derecha por un querubín, en el que los dos portan coronas. Asimismo, en la parte del fondo donde se encuentra Dios están los demás querubines. En la parte central de la apertura se forma una corona de nubes que parecen efectos especiales, en la que se colocan decenas de ángeles y querubines. Tiziano quería mostrar cómo esto da sentido y apoyo a la Asunción de María, dando paso a lo celestial tanto en la parte central izquierda como en la parte central derecha. Podríamos llamarlo algo sobrenatural. Con los pies apoyados en las nubes se manifiesta la Virgen, ascendiendo con los brazos hacia arriba, en donde viste la representativa túnica roja, que representa su papel, y también tiene colgado un manto azul, símbolo de su capa de divinidad y su pureza. En la parte inferior se encuentran 11 apóstoles. Ellos contemplan la maravillosa visión con los pies en la tierra y la elevación de la Virgen a los cielos. Podemos decir que después de su paso por la tierra. Los apóstoles visten túnicas y mantos de diferentes colores y se cortan sobre un cielo de tonos azulados, en diferentes posiciones y expresiones, pero siempre mirando la Asunción corporal de la Virgen. Algo muy evidente es cómo está reforzada la aplicación del color rojo, tanto en la túnica de los dos apóstoles, el de la Virgen y el de Dios. Para mirar la escala realicé una pirámide en donde el pico comienza donde está Dios, llamado zona celestial. En la parte central de la pirámide está la Virgen como ser celestial, en donde se ve la profundidad y está concentrada la mayor luz del cuadro. Y en la parte de abajo están los apóstoles, llamados zona terrenal. En la mitad de los dos apóstoles de túnica roja se concentra mucha sombra, y uno de ellos, que se encuentra por detrás, señala con su dedo al cielo, donde está todo el hecho milagroso. Se ve con mucho realismo también los movimientos de círculos de los querubines, como si jugaran entre esas nubes que parecen algodón. Esto marca el sentido ascensional. El marco que rodea la pintura, además de servir como decoración, sirve para situar el ambiente más celestial, con muchos adornos y detalles dorados. Y hasta aquí llega el análisis de esta obra de Tiziano, uno de los cuadros más representativos en el aspecto religioso.